Hola, ¿qué tal mis amigos? Esperando que estén de lo mejor. Es un gustazo enorme poder saludarlos de nueva cuenta por acá por el canal con un nuevo video tutorial. Como ya vieron en el video y en el ejemplo, hoy aprenderemos una canción muy bonita de acordeón. La vamos a transportar a requinto campirano. Esta canción de tragos amargos, amigos, que no puede faltar en tu repertorio musical. Aquí la vas a aprender a tocar bien machín con un feeling 100% campirano. Esta canción la estaremos aprendiendo en el tono de do mayor, por lo tanto estaremos utilizando la escala de do. Para los colegas que no conozcan bien esta escala, les estaré dejando aquí arriba un enlace para que se vayan directamente a aprender la escala de do mayor completa muy fácil. Entonces, amigos, vamos a aprender este requinto. Y bien, comenzamos con este tutorial. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a comenzar en el acorde de mi menor, re menor, do y volvemos a mi menor. Cuando regresemos a este acorde, vamos a dar puros golpes hacia abajo. Les recomiendo a mis amigos que den los golpes hacia abajo únicamente en esta parte. ¿Por qué? Porque ya como estamos haciendo lo mismo del acordeón, estamos dando puros golpes directos. Y para que puedan transmitir muchísimo mejor esta canción, para que le den ese feeling, esa fuerza que se sienta. Después de este acorde, lo que vamos a hacer, vamos a pasarnos rápidamente. ¿Cómo lo haremos? Colocando el dedo meñique en la nota de do, dedo índice en la nota de mi. Sería más o menos así. De igual manera. Cada vez que estemos haciendo estos acordes, vamos a dar los golpes, a seguir los golpes hacia abajo, amigos, sin parar. Después de esta posición, vamos a hacer esta, colocando re y si. Ya que lo tienen, esta misma posición vamos a recorrerla dos trastes hacia atrás, aquí, pisando do y la. Recuerden amigos, cada vez que vamos a estar recorriendo los trastes con los golpes hacia abajo. Por último, será colocando nota de sol y la segunda cuerda al aire. Siguiente parte, como ya vamos a pasar a su tercera que es fa, vamos a colocarnos en el acorde de sol y vamos a regresar hasta fa. Desde arriba, otra vez. Cuando vayamos a hacer el acorde de mi, vamos a comenzar desde mi bemol. Para darle este efecto de sonido, como que se está recorriendo el tono, para colocarse en mi menor. De igual manera, recorremos, volvemos a mi menor, sol, mi menor y terminamos. Otra vez desde acá, desde mi menor, mi, sol, mi. Y así amigos, ya conocimos y aprendimos la melodía de Tragos Amargos. Vamos a agregarle unos adornitos para que la toquen muchísimo mejor. El primero sería más o menos de esta forma. Ya cuando recién terminamos la melodía, vamos a hacer este adorno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar desde la escala, pero comenzando en la menor. Con la diferencia de que vamos a estar dando esta serie de golpes. Golpeamos la segunda, primera, segunda.
Cuando regresemos a la segunda, cambiamos de acorde. La dificultad aquí es que tienen que hacerlo un poquito rápido. Pero recuerden, golpes hacia abajo, regresan y cambian de acorde. Les aseguro que este ejercicio que van a practicar a partir de ahora les va a ayudar muchísimo cuando estén tocando cualquier otra canción. Pueden hacerlo de esta forma. Pueden requintear también así y les va a ayudar a mejorar su técnica de requinto campirano, amigos. Para terminar, último adorno. Hacer de esta forma. Como lo vimos anterior, hacemos el acorde de mi bemol, después mi menor. Bajamos a la nota de la y subimos en la escala de do hasta do. Ahí pueden irle agregando trinos también. Tienen que hacerlo rápido. Aquí yo lo que hice a partir de que terminamos la escala. Son acordes que hemos visto anteriormente y ya los van a poder hacer nada más con estarlos viendo, amigos. No ocuparé explicárselos porque son acordes que estamos viendo anteriormente. Eso los dejo tarea. Que lo saquen a simple vista y a oído, amigos.